¿Cómo comprar monedas en Dame Fans? Bueno, hoy os voy a explicar cómo comprar monedas en Dame Fans porque yo el otro día hice una compra y me confundí. Al final envié un ticket para ver lo que pasaba y tal, y resulta que no había sabido yo hacer bien el proceso, se me había olvidado un paso, ¿no? Por aquí encuentras, por ejemplo, vamos a ver. Gana monedas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, comprar monedas. Entonces aquí pone comprar monedas, comprar, comprar, comprar. Y claro, si le das aquí a comprar, que ahora quiero comprar 10.000 monedas con $5, pues te dice error, no tienes suficiente dinero en tu balance. Añadir dinero, que ahí está la cosa. Bueno, si te pasa esto, ya te lo avisan aquí y una de dos. O vas a este enlace que dice añadir dinero o le das aquí cuando te aparece esto. Entonces, primero tienes que añadir saldo a tu cuenta por medio de añadir dinero. Entonces le pongo aquí que son $5. Procesador de pagos por PayPal, muy bien. Y bueno, y ahora le doy a siguiente. Se conecta con PayPal. Bueno, está tardando un poquito en tardar. Esto son cosas del directo. Y pagar con PayPal. Total, $5, todo correcto. Y pagar ahora. Muy bien, todo correcto. Y ahora me dice volver al vendedor. Y algo parece que ha pasado. A ver, esto simplemente igual es recargar la página. Posiblemente. Aquí lo está. Ya me han sumado. Sí, no hubo problema, ¿veis? Me ha sumado aquí. Tengo en mi balance ahora $6. Sigo teniendo 995 monedas. Me he comprado monedas. Yo el otro día probé con $2, ¿no? Que $2 son. Vamos a ver cuántas son monedas ahora. Bueno, eran 2.000 monedas, ahora lo han bajado. Antes eran 2.000 monedas, $2. Ahora ha bajado a 1,50, a lo que está muy bien. Ha bajado todo, no sé, no sé cuántos por cien la compra en monedas. Y bueno, pues me compré los $2 y yo miraba que seguía teniendo las mismas monedas. Decía, ¿qué rayos? ¿Y dónde están mis monedas? Hasta que me di cuenta que aquí, claro, lo tenía sumado en el balance y ahora después. Y ahora es cuando puedo comprarlas, ¿no? Ahora le voy a comprar. Y sí, las 10.000 monedas han sido añadidas a tu cuenta. Que no se ven todavía, pero nos vamos, refrescamos la página y aquí está, 10.995 monedas que tengo perfectamente compradas. Este es mi balance que tengo por referidos y listo. Ahora ya tengo mis 10.000 monedas para un buen rato sin tener que hacer visitas, hago las justas por eso de conseguir pues esto, el total de intercambios que cada tantos, ahora hasta 3.000 no me devuelven a dar otro cupón, otro bono de premio, pero bueno, ya sabéis que está el concurso y que también se ganan monedas, claro, por sobre todo por intercambio de tráfico y YouTube. Pero eso ya hay días que quiero descansar o que no me da tiempo, que no me apetece. Y entonces por eso me gusta tener bien de monedas para poderme echar días a descansar. Y poder dedicar el tiempo en vez de estar viendo páginas, pues estar escribiendo posts o haciendo otras cuestiones de marketing que para mí son más entretenidas, ¿no? Más motivadoras que estar haciendo visitas. Y nada, pues ya habéis visto cómo se compran las monedas en Dame Fans y nada más. Me despido hasta otro vídeo. Hasta luego.